quieres que te predique el mensaje. Y el mensaje, quiero que se ponga de pie para la adoración de este mensaje. Vamos a orar por esta palabra que Dios nos ha dado hoy. Y era un día llovido ayer, era muy chagua y yo pensé que pues iba a cancelar todo, pero parece que el sol se nos vino y que Dios nos dio un día precioso y pudimos continuar con el torneo. La cosa es que el torneo está atrasado en muchas áreas y tenemos que completar todos los juegos que se pueda y jugar todos los juegos que se pueda para poder terminar en diciembre 19. Ya casi vamos a llegar ahí. No queremos llegar por allá, pero posiblemente vamos a llegar y vamos a tener que agarrar el frío por ahí por abajo, ¿eh? Pero están jóvenes ustedes y yo creo que estamos fuertes, ¿verdad? Para jugar esos juegos en el invierno, ¿verdad? Y pues el torneo así va, en el invierno también así lo tenemos. Ok, en esta tarde pues inclinen su rostro y oremos a Dios, deje que Dios hable a su corazón en esta tarde. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por todo lo que estás haciendo, mi Cristo. Veamos, Señor, que tú estás tocando la vida, estás tocando todo en este ministerio. Gracias, Jesús, porque nos place cumplir 20 años en este campo de fútbol, tanto los modestos como Cielo Vista, Style, y estos campos que tú nos has dado, papá. Gracias por estos campos, gracias por este día tan precioso que nos has dado hoy también, después de haber sido un día lluvioso. Hoy tú nos diste un sol fuerte, un sol precioso. Gracias, Jesús, por lo que sigues haciendo con estos jóvenes. Glorifícate ahora, Padre amado, y Señor, toca los corazones, toca las mentes, y Padre amado, llega al corazón del joven, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. La palabra del Señor en esta tarde es... la palabra del Señor en esta tarde está preciosa. El mensaje es en Juan 15, versículo 1, donde Dios nos habla... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado, será talado. Y todo pámpano que en mí, oiga bien claro, que en mí lleve fruto, ¿verdad? Será limpiado para que lleve más fruto, dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estás conmigo, joven? Amén. Y Dios es bueno, Dios es precioso y nos da esas oportunidades a todo ser humano que quiera la oportunidad con Cristo, Él la concede. A todos, los que están parados allá atrás, mismo, si pudieran sentarse, los que están allá atrás, aló. Voy a tomar asiento, los que están atrás allá, por favor, tome asiento, mijo, para que oiga la palabra más a gusto, pásele. Y qué bueno que nosotros podamos entender que ese es el plan de Dios para nuestras vidas y que el Señor anhela y quiere que tu vida sea cambiada, sea transformada. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados aquí? Amén. ¿Cuántos quieren ser cambiados? Amén. Aló. Amén, amén, amén. No oigo muchas bocas, hay mucha gente aquí. Creo que se oyera un pelotón, ¿verdad que sí? ¡Amén! ¡Amén! ¡Alabe la gloria de Dios! ¡Amén! Él es bueno y Dios nos da oportunidades. Amén. Nosotros somos malagradecidos lo que somos con Dios. ¿Amén? Somos unos malagradecidos porque Dios nos da la oportunidad ahorita que hay un sol precioso, hay un clima precioso, todo está bonito aquí. Aquí no hay destrozo, aquí no se está la tierra abriendo para tragarte. No, no está pasando. Dios no lo está permitiendo en esta área, en El Paso, Texas, ¿aló? Pero hay otras ciudades, hay otros lugares que está peor que El Paso, ¿aló? It's not a best thing in those cities. Nah. El Paso, you got good time right now. It's a good time. Hello. Yes or no? Hello. We have a good time here. Look at the sunshine. A little city rain and lots of water. Let me tell you one thing. It's very, very, very close to El Paso, Austin, Texas. You got water around. All the stuff for the people in the water. How about that? Hello, guys. God bless you. God bless you here. Right? Y nosotros somos tremendo. Hello. Y Dios quiere que ya tú cambies. Porque este está bendiciendo en esta ciudad de El Paso. Dios sigue todavía derramando bendición a esta ciudad. No ha sido talado, como dice la palabra, no ha sido cortado, todavía no. Right? You guys do completely, right? Están completos, ¿verdad? Ninguno le falta un brazo, a uno no le falta el ojo, no le falta otra mano, no. You got both hands, right? Both legs, right? Hello. So, tenemos que dar gracias a Dios por todo eso, ¿me entiendes? Y que Dios está dando oportunidad a que tú vengas al encuentro genuino con Cristo. Y de eso se trata este ministerio aquí en la ciudad.
qué bueno que a ti te gusta el fútbol, qué bueno que te gusta patear la pelota, meter goles o qué sé yo, pero Dios te lo está dando. Christian Soccer League, belong to God, es de Dios, no es mío, es de él. Y a él le plació dárselo a ustedes, a él le plació que lo tuvieran en esta ciudad, el Soccer League. Y el Soccer League está cumpliendo 20 años en esta ciudad. Entonces creo que 20 años no es fácil, ¿verdad? Era easy, right? Ha sido duro llevar este ministerio. Pepe ha estado con nosotros un tiempo atrás. Pepe estaba muy chico, ¿verdad, Pepe? Cuando estuviste en el ministerio. Y ahora pues ya está grande Pepe, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y todavía está por aquí. Y papá de él también jugó fútbol y en estos campos modestos, ¿ves? Y yo me gozo, ¿verdad?, con todo eso, porque quiere decir que Dios nos ha dado muchas oportunidades a todos. Nadie puede decir, God no me dio oportunidad. Sí, el Señor te dio oportunidad. Tú fuiste el que la despreciaste. Porque Jesús, he's hanging the door, right? Está tocando la puerta, llamando a tu corazón. Mijo, déjame entrar. Mijo, yo quiero ser parte tuya. Nosotros no queremos seguir corriendo, queremos seguir divirtiendo, queremos seguir Nintendo Party. Como hoy, ¿qué celebran en esta ciudad? Celebran a Satanás, no celebran a Jesucristo. Esto de Halloween, la celebración es al diablo, amén. Nada a mi Cristo, amén. A que debemos celebrar todos ustedes, todos los que están aquí, a Jesús de Nazaret. La victoria de Jesucristo, amén. Que Él fue victorioso y que Él venció al diablo. Ya lo venció, amén. Ya está vencido. Porque Jesús lo venció, amén. En la cruz Jesús lo hizo, amén. Y al tercer día el diablo reía, pero Jesucristo, aleluya, se incorporó, se puso de pie, mi Dios, amén. Amén. Y tomó la vida otra vez. ¿Cómo la ves? Alabe la gloria del Señor. Gloria a Jesucristo. Por ese día glorioso de Jesús. Hasta el día de hoy, Él es el victorioso Cristo. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Póngase de pie. Yo lo predico mucho, me gusta llegar al clavo, como es la cosa, llegar al mismo punto donde tenemos que llegar. Amén. Y Dios te dice en este día, hoy es el día de salvación, mañana puedo ser tarde joven. Yo no sé si mañana vida, yo no sé si mañana te levantes otra vez. Si hoy sea tu último día, solo Dios lo sabe. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Amén. Así que hoy, dice el Señor, es el día de salvación. Y vamos a hacer la oración de fe. Yo quiero que esa oración de fe tú la repitas conmigo. Todos los que están aquí, aunque seas convertido, hazlo. Porque el vecino tiene que escuchar, ¿me entiendes? Tu vecino tiene que escuchar lo que Dios ya hizo contigo. ¿Amén? Tú lo vas a repetir para que el vecino lo repita y él pueda aceptar a Cristo. Él venga al conocimiento del Señor. Amén. Tiene su rostro y repítalo allí conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, creo en ti, creo en ti, y tu sangre limpió todos mis pecados. Te acepto, Jesús, por mi nombre en el libro de la vida, y que yo esté allí. Y gracias, Jesús, porque hoy, 31 de octubre, yo te he aceptado y te he confesado delante de los hombres. Gracias, Jesús. Aquellos que hayan hecho esta oración por primera vez, escuche bien, mijo, escuche bien. Por primera vez, first time, que tú hiciste esta oración conmigo, así como la hemos hecho, levanta tu mano. Tú eres de Cristo ya hoy. Hoy, you belong Christ. Dios te bendiga. ¿Quién más por aquí? Nada más este jovencito ahí está, Francisco, fue tuyo. Que ya mira, él aceptó a Cristo. Te goces con él. Amén. Le compartamos la palabra y lo invitamos a la iglesia, ¿no? Hermanos Olivares, ¿no? En Manantial, ¿ves? Sí, y de este lado, el linaje, todos somos salud. Hicieron la oración por primera vez y aquí la hizo por primera vez de este lado. Sea valiente, valiente, levanta bien la mano y arrebata el reino de papá. A ver, porque es valiente, ¿ves? ¿Quién dijo Dios por aquí? ¿Quién dijo Dios por esta área? Linaje. ¿Aló? ¿Todos somos de casa? Aló, todos somos, levanten la mano, todos pues, todos somos de casa, digo, raise your hand, guys, raise your hand, I don't see the great guy, you, follow the guy, yeah, ¿es cristiano usted? Sí, levante su mano, hijo, claro, él es su salvador, ¿verdad que digo no? Amén. Jesús, amén, y nadie le dé vergüenza, porque dice Jesús, si a ti te da vergüenza, yo voy a hacer lo mismo, hey, my back, come on, somebody, hello. Dice, Él te va a dar la espalda así como te la dio. ¿Ven? Porque eso quiere Jesucristo, que si tú le conoces y ya le has conocido, reach your hand, belong to Christ. ¿Ven? Salúdese a los dos equipos, por favor, salúdese, mijo. Y esa es la mano cada uno de los dos equipos, tanto para enseñar como linaje. Y Dios bendiga a los hermanos que nos vean a través de este video. Yo te
derrame bendición, rica bendición sobre su vida. Siga sintonizando Christian Zuckerman, Juventud para Cristo. Dios le bendiga.